Amigos, pues qué papelazo de la oposición. ¿Está usted de acuerdo en que se destituya a Santiago Krill como presidente de la Cámara de Diputados por haberle faltado al respeto al ejército mexicano? Resulta ser que la escolta y la banda de guerra se presentaron en la inauguración del periodo legislativo en San Lázaro. Se rindieron honores a la bandera en el vestíbulo del Congreso con la presencia de la banda de guerra, del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas. El grupo parlamentario del PAN, como que algunos bajaban la cabeza, avergonzados, otros querían abandonar a Krill, pues criticando este acto de sacar la bandera y si fue una ocurrencia del presidente de la Cámara de Diputados. Ya salió, aparte de Cuadri, la sobrina de Margarita Zavala, a defender la postura de Santiago Krill. Pero los diputados de Morena pidieron que se remueva a Santiago Krill como presidente de la mesa directiva. Aseguran que su actitud fue parcial, autoritaria e ilegal y que el objetivo era, pues, tener beneficio personal y dañar la convivencia en el Congreso. Le dijeron que la Cámara de Diputados no es su casino. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso a Gabriel Cuadri y a Krill por criticar también que la banda de guerra fuera con sus artefactos al Congreso. Dijo que esto era mera politiquería y que esto es parte de un protocolo. ¿O qué querían? ¿Que llegaran con resorteras? Pues probablemente sí. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Mercado Político. Qué gusto poder saludarlos. Yo soy Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren. Y vamos arrancando con toda esta información que aquí hay para llevar. Un placer poder saludarles. Vámonos con esta información, mis amigos. La declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos personajes y sus actos, que dice, pues son mera politiquería. Cuadri, porque fue la banda de guerra allá, a la Cámara de Diputados. Miren lo que puso. Pero es de veras. El ingreso de militares armados hoy en la Cámara de Diputados fue el ensayo del golpe militar que López pretende consumar. Estemos preparados. ¿Qué lectura le da usted a esto? Politiquería. La verdad, no tienen argumentos. Como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Esto hoy va a dar a conocer la Secretaría de la Defensa un informe sobre este asunto para que se den cuenta de que es parte de un protocolo que además lo pidió la Cámara. Lo que se argumentaba es que iban armados. Es que tienen que ir armados. Está en el reglamento. Y este señor, Krill. Santiago Krill. Sí, ahora sí que se envolvió en la bandera y se convirtió en patriota. Pura politiquería. No es serio eso. Pues bueno, ahí está la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, pues la sobrina de Calderón respaldó a Santiago Krill ante esta decisión de no permitir que la Sedena entrara por supuesta aportación ilegal, según ellos, de sus artefactos. Pero, pues, ¿cómo no dice nada de las acusaciones en contra de su tío, ¿no? Del operativo Rápido y Furioso. Ahí sí, debería ponerse brava. Saludos desde la Cámara de Diputados. Estamos terminando nuestra primera sesión del periodo ordinario
de sesiones y quiero darle todo mi respaldo al presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, porque hizo valer nuestra constitución, apegado siempre a la legalidad, respetando el estado de derecho, nuestras leyes, y esto claro que molesta a Morena y aliados. Ayer sí o sí querían que la banda de guerra ingresara armada al salón de plenos y esto no lo permite nuestra constitución ni nuestras leyes, pero bueno, ya saben cómo se las gastan, así es que me siento orgullosa del presidente de la mesa directiva, porque lo que más hace falta en este país es que se respete la ley, que haya estado de derecho, así es que bien por Santiago Krill y mal por los que están dispuestos a no respetar. Y bueno, en la mera boca le refutaron estos comentarios a Mariana Gómez del Campo. Dice Freddy, mientes, esta prohibición es para los diputados y achichincles que por presumir fuero se fajaban en la cintura sus pavorosas 45. Dice, las fuerzas son constitucionales o van a ir a ceremonias las escoltas de bandera y su banda con resorteras. Como les decía, pues, ¿qué querían? ¿Qué querían que llevaran? Pero bueno, escribe el periodista Jorge Armando Rocha, ¿dónde están ahora todos esos defensores de ultranza a Santiago Krill, que vieron en él una especie de niño héroe? Ya él mismo aceptó que hubo errores en impedir la presencia en San Lázaro de la banda de guerra armada. ¿Lo traicionó? La agenda electoral es más que claro y más que evidente. ¿Por qué? Porque mire, ante esta intervención del compañero diputado Gerardo Fernández Noroña, Santiago Krill pues tenía su carita de pues sí es cierto, tiene razón lo que está diciendo. El presidente de la mesa directiva crea la situación y luego nos salva de ella. Es el colmo de lo absurdo, dijo Fernández Noroña ahí en la sesión del Congreso. Escuchen ustedes porque sí está interesante la cara también absurdo de Krill. La verdad es que pues hay excepciones. Y efectivamente aquí no le rendimos honores a la bandera, estaba en la pantalla, yo te veía saludando, tomándote fotos, una serie de cosas, pero lo que, todo es delicado, y aunque dijiste que asumías los errores, me parece gravísimo que a un par se le niegue la palabra. Primero porque hay precedente de intervención mía inclusive, en sesiones generales del Congreso, inclusive con tu presidencia. Y segundo, porque pusieron a discusión el acta. Y quien estaba como secretaria de la mesa directiva dijo, y no habiendo quién, no sé, pero si yo estaba pidiendo la palabra. Y decía que no me veía, que no me escuchaba. Ya se parecían a Carlos Salinas. Entonces, que ni veía, ni oía, ni escuchaba. Y no hay ningún señalamiento en este sentido. Pues ahí está, mis amigos, parte de la información. Como siempre, pues su comentario es el más importante. Déjenme saber qué opina ahí en la cajita de las opiniones. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse. Ahí está la campanita. Si es que aún no lo hace, lo invito a que lo haga para que pueda pues tener la notificación cuando ya tengamos material disponible. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y pues gracias por el apoyo que nos dan. Usted sabe que es bien importante que deje el dedito arriba, que nos ayude a que esta información viaje a lo largo y ancho de estas benditas redes sociales. Yo soy Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy, muy fuerte donde quiera que se encuentren y ya lo saben, tenemos una cita, aquí los espero en el siguiente video.